Perfecto. Bueno, entonces, Claudia, muchas gracias. Comienzo entonces. Buenos días para todos y para todas. Voy a conversar con ustedes sobre filosofía práctica y consultorio filosófico para la salud mental. Voy a conversarles y hablarles desde un lugar interdisciplinar, o mejor, transdisciplinar. Mi formación es como psicólogo, también como especialista en gerencia social, como estudios culturales. He realizado estudios de filosofía durante algunos años y tengo un diplomado en pedagogía social. Si miran cada una de esas líneas, pues yo no clasifico para ser un especialista en nada. Simplemente creo que es importante explorar y encontrar las articulaciones entre los conocimientos. Y alguna vez me presenté para un doctorado en Alemania y me dijeron que no me podían recibir en casi ninguna universidad alemana, porque yo no tenía una línea consistente de formación. Dicho de otra manera, porque estaba deformado. Esto para decirles que la filosofía tiene esa invitación. Probablemente uno pueda ser filósofo muy especializado, pero yo quiero llevar en la filosofía a un lugar que es al lugar de la vida cotidiana. Quiero pues contarles que yo trabajo como docente e investigador, como consultor internacional en temas de violencia de género contra las mujeres con Eurosocial. Y mi labor de docencia la realizo con la Universidad Santo Tomás, en la maestría de Psicología Jurídica, y que en los últimos meses ejercí como gestor del grupo de voluntarios Solidaridades, .org, sobre apoyo interdisciplinar psicosocial en esta época de la pandemia. Quiero dar las gracias especialmente a Patricia Mena y al doctor Luis Marco Cáceres por la invitación, de quienes han hecho todo el trabajo operativo, logístico y de respaldo para el evento, al doctor Alejandro Jiménez y al coronel Juan Carlos Pérez. Es importante reconocer esto porque desde Patricia y Lisímaco llevan varios años insistiendo y llevando a cabo este evento, y creo que eso es muy loable, persistir en las causas año a año y darle esa consistencia y esa continuidad. Aquí una pequeña broma que me enviaron ayer y que de alguna manera puede sintetizar el sentido de esta conversación, ¿sí? Él le dice: no podemos encontrar nada malo en usted, así que lo trataremos por un trastorno por déficit de síntomas. Justo la filosofía práctica y lo que se ha llamado hoy en día consultorio filosófico se opone justo a esta situación, a ese afán de diagnosticar y de alguna manera encontrar enfermedades en todas partes, incluso donde no las hay, y de negar aquellas que sí las son, o que digamos que son los nuevos síntomas, como lo llaman los psicoanalistas, los nuevos síntomas del vínculo y del lazo social, que para esto que llamamos pandemia ha generado una nueva sintomatología social. Tengo aquí algunos epígrafes que son importantes destacar. No sé cómo es así ya. Tengo este de Leibniz que me gustó mucho. Dice: estoy convencido de que el conocimiento no escrito, disperso entre diferentes vocaciones, sobrepasa en cantidad y en importancia a todo lo que encontramos en los libros, y que la mayor parte de nuestra riqueza aún no se ha registrado. Me gustó mucho porque convoca la filosofía y el conocimiento como una práctica de la conversación, más allá de la erudición. Y esta otra de Barón de Espinosa, que digamos está en una línea mucho más crítica, dice, él está reflexionando y él dice que se considerará violento aquel imperio que extiende a los espíritus y que se entienda que la majestad suprema hace una injuria a los súbditos
y parece usurparle su derecho cuando quieren prescribir a cada uno lo que debe aceptar como verdadero y rechazar como falso, y las opiniones mediante las cuales debe mover el espíritu en sus devociones hacia Dios. Son estas cosas que pertenecen al derecho de cada uno y que nadie puede ceder aunque quiera. En esta obra del Tratado Teológico-Político de Spinoza, creo que Spinoza podría estar fundando incluso, aunque se puede rastrear también hasta en Platón, pero dando pautas de lo que sería el anarquismo crítico desde el pensamiento. El anarquismo como una vocación de criticar el abuso del poder, ¿no? Es como la caricatura que nos presentan en términos de la destrucción de objetos y la violencia. Creo que aquí es importante subrayar que la salud mental está relacionada justo con cierta condición de libertad humana para poder pensar los asuntos que vienen en propiedad a cada cual y a cada quien. Pero también encontramos algunas pistas mucho más contemporáneas en Michael Onfray, en el Antimanual de Filosofía, que interroga filosóficamente el mundo real a partir de cuestiones muy actuales. Se pregunta por la esclavitud generada por las sociedades liberales. Es una paradoja, se supone que la sociedad liberal genera más libertad, pero también hay que empezar a pensar en dónde se encuentran ocultas se escabullen ese tipo de ideas que aparentan generar libertad, pero que en realidad no lo son. También se pregunta por los límites de la libertad marcados por esta internet, ¿sí? La posible producción genética de monstruos y la pasión de la mentira entre los políticos. Este que otros han llamado el régimen de la posverdad, donde la mentira se eleva como verdad. Eso ya también lo había planteado de alguna forma Federico Nietzsche en verdad y moral en sentido en verdad y mentira en sentido extramoral. Creo que es importante también decir que la filosofía práctica está a la base de todas las relaciones conversacionales y de alguna manera de todas las apuestas pedagógicas. En una nota de despedida que está en este mismo libro de Antimanual de Filosofía, Michael Onfray escribe que ha querido que este curso haya sido una ocasión para presentarles una lectura crítica del mundo que os permitan pensamiento diferente y alternativo. Este deseo crítico tiene un objetivo más elevado, permitir que la comprensión más clara de lo que os rodea podáis encontrar un sentido para vuestra existencia y un proyecto para vuestra vida, libre de las obsesiones modernas. Y él señala cómo estas obsesiones modernas, el dinero, la fama, las apariencias y la superficialidad. Quiero hacer una pequeña pausa y preguntarle si me escuchan bien, si está bien la señal. ¿Quién puede responderme en audio? Sí, se escucha bien. Sí, Oscar, se escucha bien. Gracias. Se escucha bien. Ah, muchas gracias. Gracias, Carlos y Lilian. Hay unas definiciones genéricas que la filosofía, y es la que nos le enseñan en el colegio, la filosofía es el amor al saber y a la sabiduría, y que tiene unas áreas, señalé en amarillo la metafísica como la más alta, que es aquello que incluso algunos pensadores como Jean Beaufré, el francés, plantea que la metafísica, toda metafísica es teología porque se pregunta por las ideas más altas en tanto están vinculadas a ese mundo que muchos asocian con lo divino, y están estas otras de la ontología, la epistemología, la ética, la política, la lógica y la física, porque es importante recordar que las primeras lecciones de física las escriben los filósofos griegos y especialmente Aristóteles desarrolló un tratado sobre. Y digo esto porque existe una tendencia contemporánea a actualizarlo todo y a pensar que todo nace ahora y a desconocer estas raíces como tal. Y en
Y en este mensaje que espero, y primero pues reconocer el acompañamiento de ustedes, y que espero pues que pueda divulgarse un poco más. Y mi filosofía no es la historia de la filosofía, y que tampoco es la erudición. Yo diría, digo algunas cosas que van en contra del sentido común. La filosofía no le pertenece a los filósofos, el arte no le pertenece a los artistas, la psique no le pertenece a los psicólogos, el aprendizaje no le pertenece a los educadores. ¿Por qué? Porque todos esos son saberes transversales a la vida. Y desafortunadamente han hecho la filosofía un enciclopedismo, y está bien que a quien le guste se forme como erudito, pero la filosofía es fundamentalmente una actitud en conformidad con la certeza y con el malestar, con el patrón de la existencia, donde viene la intervención práctica de la filosofía. Porque no hablamos de patología psiquiátrica, sino del patrón de la afección existencial. Esa afección tiene que ver con las preguntas: ¿quién soy? ¿Para qué vivo? ¿Qué lugar me doy en el mundo? Que diría yo, me atrevería a señalar que el día de hoy son muy, muy actuales y están más presentes que nunca. La filosofía práctica, ya pasando del gran escenario general de la filosofía para ubicarla en la especificidad de la filosofía práctica, propende por una ética de vida y de la vida. Y esto que yo estoy diciendo, yo sé que para ustedes, yo creo que para la mayoría es una obviedad, pero el problema es que las obviedades, como las damos por supuesta, las olvidamos al tenerlas enfrente. La filosofía enseña modos y métodos de pensamiento. Ahora le llaman competencias, ¿sí? Atender al presente para poder ver el mundo. En esto hay muchas similitudes entre la fenomenología e incluso el budismo, ¿sí? Eso que llaman el aquí y el ahora, que la psicología contemporánea más racional ha convertido en, llaman el mindfulness, ¿sí? Digamos, quitándole un poco toda esa dimensión espiritual, ¿verdad? Mucho más pragmática. La reflexividad como verse en el mundo, uno frente al mundo. El análisis como la capacidad de los saberes, que va desde las matemáticas hasta cualquier comparación cualitativa de obras literarias o cualquier comparación cualitativa de las narrativas de las personas en el mundo de la vida, como lo llama Habermas. La competencia que está más centrada en el valorar el uso y abuso del poder. Hay una crítica que es epistémica, pero hay una crítica que es fundamentalmente la crítica política, la crítica del poder, y para eso no hay que ser político. Cualquier persona sabe cuándo están violando sus derechos. Y la hermenéutica, como esa capacidad de seguir los significados y sus recorridos, y encontrar su sentido y dirigirse más allá de ese sentido. Y la poética, que está un poco más allá de esa misma hermenéutica, donde nos encontramos estos para la creación. Y yo agrego una más, que es la estratégica, que es la capacidad de crear soluciones integrando las anteriores. ¿Esto por qué? Porque uno se encuentra con una educación anacrónica centrada en un pasado, en enseñanzas del pasado ineficaz. Por ejemplo, una gran repetición de fórmulas y de narraciones que están muertas, que no están vivas, llenan las aulas de clases, o una gran intencionalidad de ocupar el sentido cotidiano de los estudiantes, una educación informática que está más lanzada al futurismo transhumanista, donde se validan automáticamente intervenciones tecnológicas que sobrepasan la ética de la vida, donde la inteligencia artificial empieza a poner en jaque las libertades humanas. Analizar el comportamiento humano en el marco de estas culturas y de estos, para hablar acorde a los fundamentos que protejan la vida,
creo que es una apuesta muy filosófica. Para algunos también puede ser una apuesta de los estudios de la cultura, los estudios culturales. Pero digamos que en un nivel más amplio y general, estas competencias prácticas que llamamos atender al presente, reflexividad, análisis, crítica, hermenéutica, poética y estratégica, pueden estar en menor medida dentro de la educación, que tenemos una educación cargada de información del pasado y de automatismos en el presente. Quisiera entonces decir que esas competencias son competencias para la salud mental y sobre todo para la salud mental colectiva, no solamente individual, ¿sí? Son las competencias que nos permiten conversar, estar aquí para conversar. El primer consultorio filosófico al que se puede dar cuenta lo planteó Sócrates con su mayéutica. Esas conversaciones que pudiera tener como personaje real o ficticio de las obras de Platón dentro de una plaza pública con los aprendices, bajo un método de preguntas para parir la verdad, que también fue llamado el método de la partera, ¿sí? Es la antesala de todo esto, pero esto existe en muchas otras culturas. Digamos que en este caso yo he querido hacer esta pequeña charla para reconocer y devolverme a esas raíces filosóficas de la tradición griega y sus consecuencias al día de hoy. Pero hay un autor norteamericano, que es Peter Kostenbaum, que para 1978 escribe un libro sobre la práctica clínica filosófica. Y ya hay otros más conocidos contemporáneamente, como Luis Marinov, que escribió el libro de Más Platón, Menos Prozac, y de Matthew Lindman, que tiene varios libros sobre cómo hacer filosofía práctica con niños. Y quisiera también recordar y hacer reconocimiento al trabajo de filosofía como medicina del alma en Medellín, del cual participé con el filósofo Víctor Raúl Jaramillo y el artista Alexis Vélez entre 2000 y 2005. Porque digamos que es lo que también me ha formado, ¿cierto? El reconocimiento a uno de dónde se forma y quienes lo forman a uno, sino más que sus contertulios y sus amigos, sus personas más cercanas. Y recordaba ayer viendo, mientras visitaba a mis padres, un fragmento de un viejo programa que llama La Familia Ingalls, que ahora se llama La Familia en la Pradera o La Pradera, y había ahí un campesino. Es una de las grandes problemáticas que plantea ese programa, que yo estaba recordando porque yo lo vi en la década del 70, yo nací en el 71. Entonces, hay un personaje que se llama Abel, que es un personaje iniciático, que es un campesino cuyo padre no le permite ir a la escuela porque el padre piensa que ir a la escuela es algo inútil. Y tomo esa referencia también del día de ayer, así como el chiste, porque el chiste que puse al principio sobre el diagnóstico que le dan al paciente, porque creo que hoy estamos en una situación muy parecida a la de Abel, el campesino. A ver, un exceso de información en una sociedad donde toda la información se accede a través del automatismo de la búsqueda en el Google, ¿sí? Y no hay proceso de pensamiento, de diálogo ni recorrido, nos pone hoy en un nivel de ignorancia, aunque muchos crean que estamos enfrentados a una gran luminosidad. Tenemos una gran ignorancia en la medida que ya no nos hacemos preguntas, solamente buscamos palabras o indicaciones, ¿sí? Entonces, Abel me estaba mostrando justo que siendo un hombre mayor y que decide ir a la escuela, a pesar de que su papá campesino le dice que la escuela no sirve para nada, y demostrar esa gran tensión que hay entre el campo y lo urbano, lo que demuestra esa situación es
que nosotros estamos en una situación parecida. Nos creemos muy avanzados tecnológicamente, pero nosotros estamos en un nivel de ignorancia en cuanto a la actitud filosófica. Nicolás de Cusa en el siglo XIII le llamaba la docta ignorancia filosófica, como esa capacidad de reconocerse ignorante para hacer las preguntas. Y en esa trayectoria Michel Foucault recogió en su planteamiento de la ética del autocuidado, recogió toda esa tradición de la filosofía en Occidente para mostrar cómo era importante mantener viva esa ética del autocuidado, que no es solamente un autocuidado del cuerpo, sino fundamentalmente un autocuidado de las preguntas, para que surge pues nuevamente sobre las preguntas por el ser. Entonces, en este escenario, cuando hablamos de salud mental, a mí me interesa mucho más hablar de la salud mental colectiva, que la individual. Hay muchas personas hablando, más y con más competencias que uno para hablar, sí, más psicólogos clínicos, más psiquiatras, ¿sí? Incluso más coaching, cosas. Pero ubiquémonos con que existe una gran posibilidad de promocionar esa actitud filosófica desde estas modalidades de la coyuntura filosófica, y lo digo, enseñar a conversar desde los cafés filosóficos, desde los talleres, los encuentros informales. Pero también hay consultoría filosófica organizacional para acompañar la construcción de la misión, de la visión, no como un tecnicismo administrativo, sino como un lugar de encuentro en el lenguaje como tal. Y tenemos la consultoría filosófica, llamándola el consejero, y que tiene un efecto terapéutico, y puse versus psicoterapia, porque la realidad no es una psicoterapia, aunque pueda tener efectos terapéuticos. Ustedes saben que no es nada más terapéutico que encontrarse en un diálogo con una pregunta con un amigo que le hace a uno darse cuenta de cosas que uno nunca se había preguntado, ¿no? Y hay otra modalidad de esta consultoría filosófica, que es la de enseñar, la del educador filosófico. Digo educador filosófico, no la del maestro filosófico que se para allí a narrar la historia de la filosofía, sino más bien de aquel que está dispuesto a conversar para dinamizar esa actitud filosófica. Entonces, voy a ponerles un ejemplo de Heidegger, de cómo uno puede tomar conceptos incluso de la filosofía más erudita para traerlos al mundo de la salud mental. Heidegger se remite al concepto, es difícil de leer para muchos porque él refunda en muchas cosas el lenguaje y los conceptos. Y él dice que el Dasein, para muchos, muchos lo traducen como el ser, pero no es el ser, pero yo aquí igual no tengo ni tiempo ni la dirección para profundizar en ello. Pero él señala unos elementos, dice que el Dasein, el ser, está conformado por el ánimo, que es la carga afectiva, por el comprender mismo como posibilidad propia de estar en el ser. Miren que él dice de estar en el ser, no dice de tener el ser no se tiene, ¿sí? Ni se llena con tener cosas, que es un poco a lo que asistimos en la actualidad, o mucho de lo que asistimos en la actualidad. Entonces dice, es estar en el ser. Eso se aproxima mucho al pensamiento oriental, incluso al pensamiento indígena, ¿sí? El saber estar para vivir, ¿no? Y el ánimo y el comprender están articulados por el habla. La importancia de conversar filosóficamente y no necesariamente psicológicamente, porque psicológicamente corremos los riesgos de terminar en la patologización o en la normalización o anormalización, excepto cuando tratamos de psicologías comunitarias, donde nos abrimos más a eso que se llama el diálogo de saberes. La tarea fundamental para el habla, entonces, es definir la manera de estar en el mundo. Eso igualmente es una tarea política de todo individuo y toda comunidad, y es a partir del vínculo mismo con el ser y con la definición de la verdad de cada ser que se logra la singularización. Una actitud filosófica en esto
por ejemplo, una pregunta por el desarrollo. ¿Qué es el desarrollo para cada individuo? ¿Qué es el desarrollo para cada comunidad? ¿Qué es la paz para cada individuo? ¿Qué es la paz para cada comunidad? Ahí es donde ingresa la actitud filosófica que es útil a todas las disciplinas en práctica. Hay unos elementos básicos de lo que uno puede llamar una técnica de la conductoría. Yo traté de hacer una paráfrasis o de hacer una síntesis. Y una es el analizar los argumentos del consultante, pero del dialogante. No patologizar, ni siquiera cuando estamos conversando con un esquizofrénico. Estoy hablando de un esquizofrénico diagnosticado. Si uno tiene una actitud filosófica, que es una actitud de respeto y va al diálogo con un esquizofrénico, vas al encuentro del mundo, es un encuentro del mundo. ¿Sí? No es al este anormal que piensa de manera inferior e ilógica. Más bien la cuestión y la actitud filosófica al dialogar con el esquizofrénico sería ¿cómo puedo escucharte y cómo puedo hacer parte de tu narración y conversar con tu mundo? Y podrán encontrar en eso siempre una revelación. Una anécdota. Yo tuve la oportunidad haciendo trabajos de memoria histórica, empezando el grupo de memoria histórica en 2007-2009, hacer algunos trabajos, y cuando asistí a la reconstrucción de la masacre del Salado, a realizar algunas entrevistas dentro de las personas que encontré en el pueblo, había un señor con demencia senil. Nadie quiso prestarle atención. Sería interesante y valioso escucharlo. Me aproximé al señor y él sacó unos recortes de periódico donde conjugaba en su forma de pensar tres elementos: la masacre del Salado, el secuestro de Ingrid Betancourt y la llegada de los extraterrestres. Claro, un psicopatólogo dice eso es un delirio. Sí, usted puede pensar que es un delirio, pero filosóficamente la pregunta es ¿cómo ha creado esta persona su mundo y cómo esta persona se explica su mundo? ¿Y por qué para él tiene esto relación con los extraterrestres? Nada que juzgar, nada que decir de que no tenga validez para él, es su forma de entender el mundo en ese momento. Claro, esto implica también vivir más literariamente, aceptar que somos seres literarios, ¿sí? Somos seres creados discursivamente por la cultura y por la sociedad. El otro elemento sí es el de clarificar el significado y sentido de las representaciones e ideas cuando haya lugar a ello, no como una imposición, sino como un enriquecimiento de la conversación. La resignificación de los conflictos personales desde perspectivas filosóficas también es opcional cuando haya lugar a ello, ¿sí? Porque no se trata de imponer la erudición de un conocimiento de otro, pero especialmente la ruta implica potenciar las competencias filosóficas propias y del otro. ¿Y cómo se potencian en la comunidad? Trayendo esas preguntas que van de lo reflexivo a lo crítico, a lo hermenéutico y a lo estratégico. Así que entonces, podría decir que esta charla podría estar lejos de la salud mental, pero más bien digamos que la no resuelve los problemas de la salud mental, sino que es una experiencia que puede prevenir problemas de salud mental o que puede acompañar situaciones en la salud mental, ya sea con una persona, una institución, una organización. En la cultura popular se ha dicho que los filósofos están locos o que quienes filosofan son excéntricos y raros. Más bien, si pensamos en términos de salud mental, habría que decir que fácilmente enloquecen quienes no filosofan, porque no se interrogan por esas creencias o las ideas que tienen o que llenan sus pensamientos. Hagamos un baño o una lluvia de ideas sobre preguntas de hoy, ¿no? Que son filosóficas.
¿El planeta está enfermo o está enferma la humanidad? ¿O están enfermas ambas? Y en sentido contrario, como nos enseñan a jugar con el lenguaje. ¿Cómo saber estar en la vida con la muerte como riesgo lejano o con el riesgo inminente de muerte? Son preguntas de la pandemia. En una situación normal, uno presupone la muerte como algo lejano, porque en el psiquismo hay una idea de inmortalidad. Pero en una pandemia hay una amenaza de muerte constante, inminente. ¿Cómo vivir con la muerte más cercana? ¿Qué es esta inminencia de las pandemias? Y a la vez con el duelo negado socialmente. Se está negando la ritualización del duelo. El duelo se vuelve cada vez más privado. Los muertos son solamente cifras. Ni siquiera presentan los nombres de las personas en los medios, a no ser de que sea alguien muy afamado, lo cual reitera esta gran dificultad social. ¿Qué tipo de modificaciones están presentando en el ser nuestro? ¿Sí? ¿Cuáles son los quiebres que van del biovirus al infovirus? ¿Y cómo, qué está pasando con el nosotros? ¿Existe un nosotros? Filosóficamente, Alain Touraine y muchos otros filósofos de la política, cuando hablan de nosotros, se refieren a un nosotros vinculante y solidario. Pero si eso se resquebraja, la pregunta es si entonces existe el otro. ¿Cómo existe ese otro y cómo existe este nosotros? Si el otro va a existir entonces como rival, como amenaza, como agresor, como competencia, o como un semejante. ¿Y en qué podemos asemejarnos, en qué distinguirnos? ¿En qué la diferencia social es justa y en qué la diferencia social es injusta? Sobre todo en la pandemia, ¿no? Y esto nos conduce a una pregunta que es filosófica, pero para algunos podrá ser muy política, pero yo primero la planteo en términos filosóficos, y es: ¿cuál es la relación entre justicia y salud mental? Y si ustedes miran, la mayoría de las consultas de las personas por temas psicológicos tienen en el fondo un tema de lo injusto. Un abuso sobrecarga de trabajo que produce esos síntomas como el burnout. Todos tienen que ver con escenarios donde las personas no pueden disfrutar de la vida y la vida se les da por el exceso de los poderes económicos como tal. Si hoy son más importantes económicos como base de lo colectivo, lo cual habría que cuestionar también filosóficamente, pero en lo pragmático se ha vuelto así. Si es más importante la tecnología, la inteligencia artificial, la colonización extractivista de la Luna y de Marte, ¿sí? Que ya hay países que están planeando, miren las noticias, cómo llegan a Marte y cómo ponen sus bases allí, cómo extraen minerales de Marte y de la Luna. ¿Qué lugar vamos a ocupar nosotros en ese proyecto planetario? ¿Qué proyecto de nación tiene cada nación y cómo construye su mentalidad colectiva? ¿Sí? Porque si bien hay quienes están pensando que la salud mental es un asunto netamente individual, el asunto que queremos plantear desde lo filosófico es que es completamente relacionado. El individuo viene de fuera. El afuera es determinante como tal, por eso no hay posibilidad de eliminar una relación entre ontología y política. Entonces, ¿cómo ha de conducirse el sí mismo en estas situaciones? Es con miedo, lo hará de una manera dividida, fragmentada e incluso esquizofrénica. Y eso es lo que está pasando, ¿no? El miedo, ¿cómo está desarticulando relaciones y vínculos? Si es con culpa, se hace desde el dolor, desde la pena, desde la vida, neurotizado. Hoy pareciera que la responsabilidad ya no la tienen los gobiernos sobre la pandemia, sino que han devuelto la responsabilidad sobre los individuos, sobre la ética de sálvese quien pueda.
Entonces, en ese escenario habría una tercera opción, que es la de la valentía y la integridad, y es cómo estar dispuesto a impugnar, a ganar y transformar la realidad que cada uno se merece en estos escenarios, ¿sí? Y traigo una nota sobre Félix Guattari que me presentó mi amigo Alexis, que me presentó el texto de las tres ecologías hace tiempo, y aquí pues reinterpreto de alguna manera estos elementos, y es el de, hay una tarea para la singularización del sí mismo, como una labor ecosófica, que equivaldría justo a una labor de salud mental colectiva. Hay una tarea para la reinvención de los modos de socialización, y esto lo escribió Guattari en los 80, ¿sí? Y hay una tarea para la transformación ético-política de la relación global con el planeta, que implica pensar la transformación y evitar la destrucción planetaria. El otro escenario que les quería plantear es el del género y el sexo. ¿Cómo cuestionar el machismo desde la filosofía, en las relaciones de lo íntimo, lo privado y lo público? Los hombres tradicionales o que no se han dispuesto a pensar su rol, han sido, hemos sido amos, beneficiarios o privilegiados de la vida pública, pero no sabemos vivir la vida privada ni la vida íntima. ¿Qué pasa con la violencia intrafamiliar y de género cuando la violencia se vive de manera combinada y se obliga a las personas a vivir juntas como tal? ¿Qué pasa con el aislamiento afectivo, con el asunto de no poder tener contacto con el otro? Si el placer y el encuentro va a estar siempre mediados por la virtualidad, ¿qué efecto tiene eso en la cotidianidad? ¿Qué efecto tiene eso en la sexualidad y en el deseo? Si entonces vamos a tener todos que arrojarnos a tener un amor más místico y abstracto para evitar el contacto con los demás seres. Si detrás de todo esto hay una estrategia sutil de reducción de la natalidad mundial. Son preguntas que se pueden hacer desde la filosofía, no necesariamente son conspirativas. Lo conspirativo está siempre en encontrar, en que la reflexión apunte a encontrar un culpable y no más bien un responsable. Y esas mismas preguntas filosóficas podemos hacerlas hoy para la reconciliación y la paz. ¿Cómo insistir en la paz como un asunto individual cuando las condiciones que reproducen la violencia no se transforman? Dicho de otra forma, sin paz estructural es posible hablar de paz, que era un poco lo que hablaban al principio, y persistimos en los minutos de silencio por las víctimas justo porque no hay un cambio estructural. ¿En qué caso la paz es imperfecta y en qué caso es maltratada, mal planteada e incluso destruida? O la paz misma puede ser destructiva, de acuerdo a cómo se plantee, ¿no? Porque una paz que se plantea desde la negación de los crímenes no puede ser una paz constructiva, ¿sí? Hay entonces un elemento para hablar de la salud mental colectiva desde la filosofía, y es que introducir las preguntas sobre todos estos campos y tópicos desde la actitud filosófica es una tarea para incomodar las certezas, y en tanto incomoda la certeza nos exige una responsabilidad, y la de construir nuestras propias preguntas, y esto implica toda esa tradición filosófica, el cultivo de sí mismo, que coincide con otras tradiciones ancestrales y otras culturas, el autoconocimiento, generar mayor singularidad como fortalezas que ahora les llaman empoderamiento, resiliencias frente a la enfermedad mental. Digamos entonces que la filosofía práctica sienta en el diván de la cultura, las representaciones y las ideologías que inundan nuestro modo de vida y nuestro ser, el de la conducta, y que tenemos que elegir entonces en el presente si elegimos vivir en la inercia, o sea, volver atrás, mantener los viejos hábitos,
hacer una desmentida, que es hacer como si nada estuviera pasando, vivir en el automatismo, o reconstruir y esforzarse por reinventar y generar otras derivas o derivaciones del sí en el conjunto con los otros, hacerse cargo de la vida como tal. Muchos de ustedes, que algunos me conocen, saben que mi trabajo ha sido con víctimas durante muchos años. Incluso a mí se me invitó al evento para hablar de reconciliación y paz, pero yo propuse este tema porque me parecía que era un tema base y transversal, lo más transdisciplinar. Y de alguna manera he podido ver cómo mis trabajos, para quienes los consultan o quieren consultarlos, sobre las geografías de la memoria, la gestión de la victimidad y la valoración del daño y la desvictimización, están atravesadas por esa actitud y tanto reformulan algunos conceptos que se trabajan en el campo de la victimología y en el campo de la memoria histórica. Esto me ha conducido a plantearme unas metodologías y creo que porque dejar esos enunciados solamente allí como que producen desesperanza no son una alternativa. Digamos que hay que conjugar el pesimismo sobre los hechos con la esperanza sobre la vida. Entonces, creo que hay que conversar sobre el pasado. A eso le he estado llamando geología del pasado, para resignificar los daños y visibilizar las potencialidades. Hay que hacer una geografía del presente, que redefinir las estrategias, los fundamentos y recursos de lo que tenemos hoy, ¿sí? Y tener los planes de vida A, B y C dados a partir de la riqueza de la conversación con los otros. Y hay que hacer una geometría del porvenir, porque la geometría, ustedes saben, trabaja con proyecciones. Cuando ustedes ven volúmenes, normalmente para poder construir las perspectivas hay que construir con unos recursos del trazo, que son unos punteos que permiten ver esa dimensión que está atrás o esa dimensión que está adelante en la construcción de la perspectiva. Y a eso le podemos llamar una geometría del porvenir, porque está muy vinculada a la prospectiva, a reimaginar los futuros. Hay quienes piensan que el futuro no es una responsabilidad de uno. Yo creo que eso es una negación. Justo quienes no se ocupan del futuro, pues tienen que asistir a que otros definan su futuro. Si no, preguntémosle a China, a Alemania, a Singapur, a Japón, a Estados Unidos, cómo están redefiniendo el futuro, y otros aquí no queremos ocuparnos del futuro. Cierro con esto: la filosofía es una actitud transdisciplinar aportante a una mejor vida de la salud mental en el colectivo, y que casi siempre, al convertirse en disciplina, la filosofía se enferma y se muere. Queda como un objeto de museo, como un objeto de erudición. Entonces hay que traer la filosofía más acá, y ya sea bajo la forma clásica, ya sea bajo la fórmula, la forma de los diálogos de saberes, ya sea bajo la forma de los diálogos ancestrales, pero eso tiene que estar en la perspectiva de cualquier apuesta por la salud mental, la salud pública, como salud colectiva. Muchas gracias. Cualquier inquietud, este es mi correo, y les agradezco mucho. Gracias, Oscar. Gracias a ustedes por la compañía, por todo.
de lo que podría llamarse una perspectiva crítica de los problemas de la realidad y de los problemas del bienestar. Entonces, ¿a partir de qué criterios podemos diferenciar cuando se está utilizando un discurso de la salud y la enfermedad mental en una perspectiva crítica y cuando se está utilizando de una manera que está enmascarando la realidad? Me gustaría escucharte en ese sentido. Bien, es una pregunta por los límites. Y una pregunta muy interesante, y creo que es el eje sobre el cual se puede dar la conversación interdisciplinaria. El patos filosófico entiende como normal la tristeza, esto que llaman las formas de la angustia, la ansiedad, la depresión, ¿sí? Y digamos que una actitud filosófica le da espera a todas esas situaciones para que las personas aprendan a vivir esas experiencias. Una actitud psicopatologizante interviene de inmediato y niega esas emociones, y niega la posibilidad de pensar desde ahí, niega la posibilidad de pensarse desde la crisis, ¿sí? Y entonces obstaculiza los conflictos, obstaculiza la posibilidad de crear alternativas frente a eso, de hacer el camino. En una psicología analítica profunda le llaman el camino del héroe. Literariamente usted lo puede llevar a Dante Alighieri en su descripción de los infiernos, ¿sí? O sea, trasegar por la dificultad fortalece a las personas y fortalece a las comunidades. Digamos que si uno lo articula ya en términos de capitalismo, y no pues porque quiera pues abusar de esa fórmula en el lenguaje, las empresas vinculadas a la generación de fármacos han multiplicado la dependencia de eso que llaman el Prozac, que lo denunció este autor Lumarinov. Pero hay otro elemento, y es como se utiliza, y eso lo denunciaba también Michel Foucault en El Orden del Discurso, y él decía, yo con el criterio de salud, enfermedad, razón, locura, puedo legitimar el discurso de otro. Entonces usted puede verlo, usted puede señalar a otro como enfermo para legitimarlo, o como enfermo para obturarlo, y justo lo que está pasando, mi manera de ver, en el lazo social, es una crisis que hay que dejar ser, que hay que escucharla, que hay que estar atentos, que hay que dialogar con ella. Y no me refiero solamente a la crisis de la demanda de los derechos sociales, me refiero a la crisis que hay en la comunicación y en los afectos, ¿sí? Entre muchas esferas de lo social. El principio filosófico de dejar ser es un principio filosófico que se opone a esta época, y que muchas disciplinas o saberes, yo diría la psicología comunitaria, la pedagogía social, la antropología, pueden abrir ventanas a esa actitud filosófica de espera, porque eso otro también está asociado a una actitud en el manejo del tiempo, ¿sí? El tiempo se convirtió en un producto, el tiempo es una herramienta de poder. Paul Virilio tiene una frase que es, si el tiempo es oro, la velocidad es poder, y entonces no se le da tiempo a las crisis, y cree que todo se resuelve con una reunión, y que en una sola reunión todo se resuelve, cuando se requieren procesos de escucha y conversación de larga duración para poder elaborar esos malestares y reafirmar las potencias creativas frente a esos malestares. Entonces, el reto es muy grande, y reclamar salud mental sin condiciones de temporalidad para conversar es una contradicción. Gracias, Carlos, por la pregunta. No sé si alguien más tenga
alguna inquietud, un comentario. Bueno, entonces, Claudia, si te parece, vamos cerrando, o hay algo más para plantear al final de la charla desde la organización del evento. No, Oscar, agradecer. Yo soy Cecilia Umaña de Colombia. Agradezco la charla, muy interesante, y estaré muy pendiente al desarrollo de este trabajo de la salud mental. Muchas gracias, Oscar. Gracias, Cecilia. Muy amable. Entonces me despido. Cuídense mucho, filosofando. No, dejen de filosofar. Mucho. Sí. No solamente tomen las vitaminas y el tapabocas, sino que filosofen. Claro, la mente. Todo es... lo que nos pasa. ¿Sí? Un abrazo para todos. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Feliz día. Un abrazo. Adiós. Chao. Chao, chao. Gracias. Claudia, luego se puede ver todo en el YouTube. Ya uno puede entrar y enviarle el link a otras personas que no pudieron asistir y verlo. Otras personas, ¿cierto? Creo que no lo grabaron. Yo no he visto la señal de grabación. Ah, bueno, dice que grabación en pausa. Vamos a ver. Bueno, listo. Bien. Entonces, vale, Oscar, un abrazo. Igualmente, Carlos, a todos. Muchas gracias. Hasta luego.